Estamos platicando con Diana Bracho, todo un honor, un privilegio. Aquí hablamos de cine. Y bueno, pues con mucho respeto. En esta primera parte de la plática, me da la impresión de que, al menos en tu mundo interior, en tu intimidad, eres traviesa, juguetona. Ya me cachaste. Sí, realmente creo que todavía hay una niña ahí medio perdida dentro de mí. ¿Qué es lo que más te divierte? ¿Dónde? ¿Qué detona el sentido del humor de Diana Bracho? Fíjate que soy una persona, contrario a lo que mucha gente puede pensar, porque la gente tiende a catalogarlo a uno en lugares donde a lo mejor uno no quiere estar, ¿no? Toda la gente piensa que soy una señora muy seria, una burguesa, muy acá, y para nada, realmente soy una persona sumamente juguetona. Y sobre todo, el sentido del humor me parece importantísimo en la vida. Me pitorreo de todo, empezando por mí misma, porque una persona que se ríe de los demás y no se ríe de sí mismo no tiene sentido del humor, ¿no? Uno tiene que empezar por reírse de sí mismo para poderse permitir reírse de los demás, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, sí. Entonces yo, por ejemplo, no podría vivir con alguien que no tenga sentido del humor. Una persona tiesa o solemne o... No podría. Para nada. No, para nada. No. Para mí el sentido del humor es importantísimo en la vida, ¿sí? Excelente. Dentro de esta plática... Pues obviamente veo con esos ojos grandes así, explorando, como decíamos hace rato. Eso evidentemente te hace una mujer curiosa. Y que además eso debe ser valiosísimo para tu carrera, ¿no? Sí, soy sumamente curiosa desde chiquita. Mira, nada de lo humano me es ajeno. Y estoy aquí parafraseando a un poeta, pero es cierto. Me interesa todo lo que me rodea, ¿no? Me interesa sobre todo el mundo humano, el mundo creativo, las personas, la sensibilidad. Pero también soy muy curiosa en cuanto al conocimiento, ¿no? Incluso cosas que se me escapan, como la ciencia. Me interesa mucho saber, soy muy metiche. Y muy inquieta. Y muy inquieta, sí, en muchos sentidos, sí. Exacto. A ver, Diana Bracho, ¿qué es para ti lo mejor, lo que más disfrutas de ser Diana Bracho? Pues ser una persona libre, yo creo. Libre en cuanto a lo que pienso, libre en cuanto a lo que creo, libre en cuanto a cómo vivo, a cómo hago mi trabajo, a no estar atada de ninguna manera a nada. A mí las dependencias, aunque sean en el amor, me matan, ¿no? Yo creo que el amor debe ser libre también, independiente. Y yo creo que la libertad es algo muy importante, pero entendido de esa manera, ¿no? De saber quién eres, hasta dónde puedes llegar y ser muy clara con tu forma de elegir. No irte por los lugares comunes ni por las cosas fáciles. No tenerle miedo al riesgo, que eso es muy importante para un actor, porque te arriesgas todo el tiempo, y si tienes miedo al riesgo, pues entonces te quedas atorado ahí y ya no creces, ¿no? Yo creo que eso sería como muy importante para mí. Tienes una carrera de teatro, una carrera de televisión, una carrera de cine, pero entre todas estas, ¿hay alguna experiencia que para ti sea muy importante, que recuerdes con mucho cariño, que revisites emocional o intelectualmente con frecuencia? Profesionalmente hablando, ¿no? Sí. Entonces, ay, pues o muchas. O personalmente, sí. Como quieras, no, digo, aquí pues, ya en confianza lo sí. Que quieras, ¿no? No, pues muchas, ¿eh? En realidad te puedo decir que de muchas de las cosas que he hecho, tengo imágenes, tengo recuerdos. Pues, por ejemplo, fíjate, algo que es muy terrible, que ha sido la relación con mi cuerpo, que es mi instrumento de trabajo. Fíjate que en varios proyectos que he hecho, me he enfermado de manera grave. Y cómo a través de la pasión por mi trabajo y del profesionalismo,
he salido prácticamente de la tumba para seguir trabajando. Sí, me pasó en el Castillo de la Pureza, a media filmación, me dio pancreatitis aguda y por poco me muero. Es una enfermedad casi mortal, o sea, el 95% de la gente que le da pancreatitis se muere. Es que debe haber sido también, digo, además del tema, estar prácticamente en el debut así como, sí, como actriz con, sí, un, no, no, con no, no, una no. persona como Ripstein. No sabes y luego la tragedia con... que fue. Cuéntame. Para mí, o sea, el sentir el dolor de la pancreatitis es de los más fuertes. Eso, el parto y el de piedras en los riñones son los dolores más intensos. Y aguantarme el dolor, porque pensando, no, es que no puedo decir que me siento mal hasta que me desmayé del dolor, ¿no? Entonces, salir de la enfermedad porque tenía que regresar al foro a filmar. Y el día que me dio como límite Arturo Ripstein para regresar, ese día regresé a filmar. ¿Ves? Y le contaba yo ahorita a Paula Astorga que fue maravilloso porque yo le dije al doctor, oiga doctor, yo tengo que salir el domingo porque el lunes tengo llamado. El doctor se rió, me dijo, así como no, claro, ¿no? Y el domingo me levanté y doctor, ya me voy y nos vemos mañana. Bueno, cuidado porque usted una recaída, esto ya no la cuenta, me voy a cuidar mucho doctor, pero yo me voy. Llegué el lunes a los estudios Churubusco a las 7 de la mañana, mi llamado, y llego al foro, se abre la puerta del foro, están todos los técnicos con flores aplaudiéndome. Qué bonito regalo, ¿no? No, imagínate, bueno, es lo que te digo, que son estas cosas que parecen contradictorias, pero que en realidad son maravillosas. Y luego, otra película con Arturo, que fue El Santo Oficio, 4 días antes de empezar la película, me detectan una bola, un tumor. Entonces me dice el doctor, ¿te tengo que operar? ¿Ya? Yo, no doctor, el lunes empieza una película. Pues lo siento mucho, pero si no te operas, yo me retiro del caso. Porque estás en peligro gravísimo. Oye Arturo, tengo una mala noticia. No, que el lunes otra no vez. Voy a... Otra vez, ¿no? Entonces, pues Arturo se infartó también, pobre. Y igual, regresé llena de vendas, con la herida, sí, o sea, regresé a trabajar. Y el día que regresé a trabajar, me programaron una escena donde me arrastraban por un pasillo de piedras, ¿no? Y al día siguiente me programaron una violación. Y el día siguiente, una escena metida en una tina de agua caliente, ¿no? Y un pañal de bebé, a ver si no me infectaba. Pero ahí estuve. Y cuando hice Cuna de Lobos, lo mismo me pasó.